De moment, però, la seda és important tallar-la a la manera tradicional, malgrat algunes conseqüències. Cortando cebollas es horrible. Dicen que si a una mujer se pican mucho los ojos cuando está cortando las cebollas, pues que tendrá una suegra que le amará mucho. ¿Le amará mucho? Sí. Ah, vale, pues muy bien. So, do this with my eyes closed now. Hay un punto fino entre que se queme la cebolla o esté hecho. Y este punto puede estar entre 10 segundos, ¿sabes? Lo tienes que pillar y ya está. Y esto es lo que hace la base de un buen curry, es que estén bien salteados las cebollas. Y no va de ninguna otra manera. Entonces, si están mojadas, ya no van a tener este sabor, porque tendrás mucho más agua y tarda mucho más el salteado. Otra vez el truco es no tener demasiado agua. Y claro, ahora queremos que cuando lo ponemos en la salsa, que vaya cogiendo el sabor de la salsa. Pero si hemos dejado demasiado agua en las espinacas, tardará más en hacerse. Y además, en vez de tener el sabor compacto, tendrá el sabor muy aguado. Arriba ara un dels moments més importants a la cuina índia. Moltes cases disposen d'un masala dabba, una caixa d'espècies. Acostuma a ser de metall, amb 7 compartiments per guardar-hi aquelles que més es fan servir. Les nostres anfitriones hi tenen cúrcuma, llavors de coriandre, gingebre sec molt, paprika, bitxo molt, garam masala, un dels preparats més clàssics, i methi, una herba que aquí coneixem com a fenogrec, molt aromàtica i que es fa servir especialment a tota l'Àsia. Un cop les espècies s'han barrejat amb el sofregit, s'incorporen els espinacs i es deixen a foc mitjà, entre 5 i 10 minuts, que agafin el sabor de la salsa.